también a... Pistola. Combat, a Selmer production. Joyce van der Veen. Mi nombre es Halley. Rango teniente segundo. Con número 01217775. Hoy presentamos Escape hacia la Nada. Teniente Halley, ¿en qué dirección va a atacar su regimiento? ¿Hacia Falé o hacia Argentan? Mi nombre es Hanley, rango teniente segundo, con número 01217775. Encontramos un mapa en el cadáver de su capitán. Sabemos que pertenece al 36º Regimiento. ¿Es eso correcto? Le pregunto, ¿es eso correcto? Mi nombre es Halley, rango teniente. Ya sé su nombre, sé su rango, sé su número de identificación. Lo que yo quiero saber, lo que insisto en saber es... ¿hacia Falé o Argentan? ¿Falé o Argentan? General von Steinitz, a Hitler. Hi, Hitler. Es una sorpresa, general. Jamás pensé que abandonaría usted Berlín ahora. La guerra no es en Berlín, Herr Oberst. Tiene usted razón, Herr General. Póngase de pie cuando un oficial alemán entra. Está usted en presencia del general Baron von Steinitz. Continúe, Wunder. Siéntese. Fue usted encontrado detrás de las líneas alemanas. Si considero que trabajaba como espía, puedo mandarlo fusilar. Lo diré de nuevo. Mi nombre es Halley. Mi rango es teniente segundo. Le repito. Fue encontrado detrás de las líneas alemanas. La pena por espionaje es el fusilamiento.
beim Ferngespräch für Herrn General von Berlin. Ein Ferngespräch aus Berlin, Herr General. Lo único que sé es que me hacen preguntas que no puedo contestar, señor. ¿El coronel Kleist lo interrogó ya? No conozco al coronel Kleist. ¿Estuvo aquí? Era el que estaba en ropa de civil. Con el único con quien he hablado es con el capitán Gunther. Voy a llevarme al prisionero conmigo. Sus conocimientos pueden darnos útiles. Que prepare mi automóvil, saldré de inmediato, capitán Miller. ¿Irá usted con el general von Strelitz? ¿A dónde me va a llevar? ¿Se niega a contestar preguntas? Absténgase de hacerlas. Karte sehen. Ich bin sicher, dass es der Weg nach Anders fehlt. Geben Sie mir die Karte, bitte.
deténgase junto al canal. Si me captura con ese uniforme, me fusilarán. Del mismo modo lo pueden fusilar con su propio uniforme. Caminará usted a espaldas mías y me atenderá. Encenderá mis cigarrillos. Se sentará si me siento. Se levantará si me levanto. Y cuando lo haga, acabará en posición de firme. ¿Ha comprendido usted, Hauptmann Hammer? Sí. Ahora baje a abrirme. No se preocupe demasiado. Nadie le prestará mucha atención. Cuando esa joven regrese, querrá sentarse con nosotros. No le sonría, no voltee siquiera a verla. Wir müssten alleine sein, danke. Wir haben ein wichtiges Gespräch. So leben wohl, du Mädchen mein, soll ich von dir geschieden sein, so reiche mir die liebe Hand, schließen wir das Freundschaftsband. Und kehr ich ein, zurück zu dir. Nur deine Liebe macht mich rein. Yeah.
afortunado, Herr General. Ist mir alles eins, es ist mir alles eins, ob ich Geld hab oder kein. Es ist mir alles eins, es ist mir alles eins, ob ich Geld hab oder kein. Wer ein Geld hat, kann ein Weibchen haben. Und wer keins hat, kann von Glück sagen, dass ich... Creo que no me ha presentado todavía su nuevo ayudante. ¿Quiere ser tan amable, Herr General? Herr Kapitän Hammer, Herr Oberst Kleist. Herr Hammer, encantado. Wer ein Geld hat, der kann spekulieren. Und wer eins hat, der kann nicht verlieren. Das ist alles eins, das ist mir alles eins. Llévele esta nota a la cantante. No espero respuesta. Según parece, estoy involucrado en lo que está usted haciendo. ¿No cree que debería decirme de qué se trata? Sí, a su tiempo. Dormiremos aquí. Adentro. Enciende esa vela, capitán. Soy teniente. Teniente americano. Teniente americano. Mis disculpas, teniente. Sé muy bien lo que es usted. Se comportó muy bien allá en el club. Muy bien. Bravo, teniente. Por poco me descubren. Nunca supuse que encontraríamos ahí al coronel Kleist. ¿Qué es el coronel Kleist? Un agente secreto que ha venido persiguiéndome. Müller, mi asistente, el hombre a quien maté, estaba a su servicio. Extraño, ¿no? Usted es el único en quien puedo confiar, en un enemigo de mi país. ¿Por qué supone que puede confiar en mí siendo su enemigo? Muy simple. Los dos somos prisioneros. Cada uno lo es del otro. Sin mi ayuda, teniente, como americano que es usted, estaría muerto.
Y usted puede ayudarme a escapar. ¿A escapar? Sí, eso he dicho, a escapar. Nuestro Führer ha rehusado la reciente demanda de rendición incondicional que le han hecho. Nuestro Führer no ha querido comprenderlo. Y tal parece que prefiere que nuestro gran país, nuestra Alemania, sea arrasada. Y yo no quiero que eso suceda. Así que hoy en la mañana se llevó a cabo un atentado contra la vida del Führer, pero desgraciadamente falló. Todos los oficiales inmiscuidos en él serán arrestados. ¿Ya saben que estaba usted inmiscuido? Si no lo saben todavía, lo sabrán en pocas horas. Es posible que ya estén buscándome. Entonces, ¿por qué insistió en detenerse en ese club de oficiales o cómo se llama ese sitio? Para comunicarle con María. Tengo que llevarla conmigo. Nos esperará mañana en la noche en la estación. El tren nos llevará cerca de sus líneas. Allí continuaré mi misión. Si llegamos. ¿Fue un trueno real? En guerra nunca se sabe. ¿Usted que confiaba en mí por ser su enemigo? Sí, exactamente. ¿Y cómo sabe que puede confiar en su amiguita? Sé que puedo. Porque es mi hija. Tu ne tueras point.
Ayudemos a ese hombre. Nada podemos hacer. Vámonos ahora que han vuelto a estar listos. Amigos de Berlín le harían burla si supieran que estuvo a punto de ser fusilado por una pandilla de chiquillos o de ver morir a un sacerdote a manos de sus discípulos. Morimos todos, teniente. Todo el mundo. Y nadie puede evitarlo. Sí, nadie. Pero de esa muerte, ¿quién es responsable? Un sacerdote es como un soldado. Son vidas dedicadas a un ideal. No estaba pensando en el padre, sino en esos niños. Nuestra muerte podría perdonárseles. Quizá tuviera justificación. Pero matar a un padre es imperdonable. ¿Tiene usted fe en Dios? Los niños la tienen. Las épocas antes. También ahora saldremos adelante. La guerra se ha perdido. Papá. Papá, ¿cómo puedes tú decir eso? Cuando yo era niña sentía aversión por tu bigote. Me picaba. Nunca olvidaré un día que había estado llorando. Tú fuiste a mi cuarto esa noche y hablaste conmigo y me dijiste que cuando las cosas se presentaran muy mal era cuando uno debería de esforzarse en comprender que mañana o al día siguiente todo cambiaría.
Ya hasta he olvidado por qué lloraba esa vez. Alemania vencerá. Ayer hubo un atentado contra la vida del Führer en Berlín. Y falló. Todo ha terminado. Yo estaba involucrado en el complot para asesinar al Führer. Tuvimos que hallarlo. Alguien tenía que detener a ese hombre si queríamos salvar lo que todavía queda de Alemania. En estos momentos la Gestapo está buscándome. Si me atrapan, me fusilarán como un traidor. Trata de comprenderme. Verstehen Sie, mein Vater. Pero él no habla alemán, hija. Es un oficial americano. Dime que no es cierto. Dime que no es verdad. Pero lo es. Usted dígamelo. Soy oficial americano. Trata de entenderlo. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Mi padre es un traidor. No. Mi objetivo era la salvación de mi patria. Pero a pesar de lo que pienses de mí ahora, debes acompañarme. No. No iré contigo. Tengo que detenerte, papá. Papá, tengo que denunciarte. Es mi deber hacerlo. Tengo que denunciarte. Pero, general, ¿no se lo va a impedir? ¿Qué puedo hacer? ¿Matarla? Afuera, general. Ella cree estar haciendo lo correcto. Solo disponemos de 5 segundos. ¿Va a dejarse prender o a seguir peleando? Ya nada me importa. Si lo que dijo es verdad, luche por ello. Hay una oportunidad de llegar a las líneas aliadas. Es pequeña, pero es la única. ¿Qué dice usted, general? Hey, do, come here. Get the lanterns now.
María. María, meine Liebe. María. Vamos, general. General, tenemos que irnos. Suba al automóvil, general. General. Aquí tenemos un oficial alemán. Soy americano. Viene conmigo un general alemán y está herido. ¿No será una trampa, señor? No, creo que no. Me parece muy improbable. ¡Cúbranme! Sí, señor. No se mueva, capitán. No pienso hacerlo, teniente. Sí, parece usted norteamericano. Me tenían prisionero. El general von Strelitz está en el asiento posterior. Mantenga las manos arriba. Anoche y creo que está muy mal herido. Está muerto. Creí que aún seguiría con... Supongo que no tendrá inconveniente en acompañarme. Claro que no.
Thank you.